Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. That's great. All right. So good evening, Rene. How are you doing today? Good evening. Okay. I feel fine. You feel fine. Okay, that's great. Yes, I'm feel fine today. Okay. Feel fine. How was your day? Was it busy? Was it tranquil, quiet, normal? How was your day? My day is normal. Okay, your day was normal. All right, perfect. All right. So, do you have any plans for the week? I don't have. Oh, you don't have it. Okay, yeah. Probably you don't have because of the coronavirus. They're wearing clothes. So there's not many things that we can do, right? No hay muchas cosas que podemos hacer. My plans are stay at home. Stay at home. Okay, perfect. Staying at home. So I plan to stay at home. Great. Okay, perfect. That's good. So then we have, let's see. Do you remember what objectives we learned last class? ¿Qué objetivos cumplimos la clase pasada? The last class. Las preposiciones. Preposition of place. Prepositions of place, exactly. Preposition okay, of place. Great. Exactly. So prepositions of place. That's mostly what we learned last class. We also learned about compound nouns, okay? Compound nouns and prepositions of place. Those were the two topics that we learned last class. Okay, perfect. That was great. Thank you very much, René. Okay. Genesis, how are you doing, Genesis? Good evening. Hi. Hi, how are you doing, Genesis? Very well. Very well. You're doing very well. All right, perfect. That's good to hear. All right, so then we have, let's see, Marvin, how are you doing today? How are you doing, Marvin? Okay, no microphone. Okay. Then we have, let's see, Marvin, Renee, Genesis. Okay, only the, oh, Roxana. Roxana is here. Okay. Roxana, hello. Good evening. How are you doing today? How are you doing today, Roxana? Excuse me, could you say that again, please? I couldn't hear you. Your microphone sounds a little bit weird. Tu micrófono suena un poco raro. ¿Puedes volver a decir? Good evening. Okay, good evening. Okay, perfect. Hi. Mm-hmm. Okay, Roxana? Roxana, could you say that again, please? ¿Puedes decirlo nuevo, lo que dijiste? I feel fine. You feel fine. Okay, perfect. Great. Sí, lo siento, Roxana, pero tenían problemas con tu micrófono y no te podía escuchar. Pero ahora sí, perfecto. Muy bien. Y luego tenemos a Allison. Allison, good evening. How are you doing today? I'm fine. You feel fine. Okay, that's great to hear. No. All right. I feel fine. Okay, yes, you feel fine. Exactly. Yes, you feel fine. That's great. Very good usage of I feel. Okay, perfect. Thank you very much, Allison. Okay, so what do you think we're going to learn today? ¿Qué piensan que aprenderemos este día? Does anybody have an idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Es bastante sencillo. Todos deberían de saber ya el tema que aprendemos ahora. Yo lo estuve revisando y se me olvidaba. Okay, no hay problema, Elizabeth. Okay, ¿cómo estás, Elizabeth? How are you doing? I feel great. You feel great? Awesome. That's great. Okay, yes. Perfect. That's good. Okay, les voy a decir entonces los temas que veremos este día. Es bastante sencillo. Todos los temas de la sección 3. That's it. Okay, hoy terminaremos la sección 3. Así que básicamente los que faltan. Solo los estaba probando. La verdad,
No soy tan serio, ¿ok? Quería hacer un chiste. Perfecto. Entonces, sí, hoy terminaremos la sección 3 y luego pasaremos a las 4. Y ya esta semana terminaríamos, quiero ver, hasta la sección 3 y 4, básicamente. Entonces, solo quedaría la próxima semana para la sección 5 y el examen final. Y después van a tener vacaciones quizás por un mes, porque el día 3 o 4 termina el curso, 4 de abril. Y pues creo que para que las empresas hagan un papeleo y las documentaciones y todo eso, se van a tardar. Entonces sí. Creo que van a tener de descanso al mínimo 3 semanas de abril. ¿Okay? Así que aprovechen estas 2 semanas que tenemos aquí, que estamos en cuarentena. Son 15 días que tenemos en cuarentena que podrán aprender inglés y después, lastimosamente, vamos a tener que estudiar por nuestra cuenta, ¿no? Yes. Hay que aprovechar el tiempo, así no nos aburrimos tanto. Perfecto. Entonces, de nuevo, lo que vemos ahora es el resto de la sección 3 y ya empezaremos la 4 y nos quedamos con la 5 para la próxima semana, ¿ok? Perfecto. Okay. Entonces, empecemos con la lección 3.8, ¿ok? Que es este objetivo. ¿Quién me la quiere leer? Hi. Okay, sure, René. By the end of this class, you will learn how to ask for and give direction. Directions. Mm-hmm. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, perfect. How this topic is used in a real life setting. Exacto. Okay, very good. So by the end of this class, you will learn how to ask for and give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, perfect. So al final de esta clase aprenderá cómo pedir y dar direcciones y practicará una conversación de cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Okay, perfecto. Entonces, ¿quién sabe cómo dar y pedir direcciones en inglés? ¿Alguien que me puede dar una idea? ¿En el día? ¿No? Ok, perfecto. Hi. No hay ningún problema. Hi. Okay, sure. Hi. Sure. Where is the bank? I don't know. Ok, where is the bank? Ok. Yeah, sure. That's asking for direction. Okay, eso es preguntar. Ask for direction. Great job. Ok. Great job, Felipe. Maybe. Yeah. Preposition of place plus on plus name of the street. Mm-hmm. Okay, sure. Yes, definitely. Prepositions of places. Okay, across from, near, all those, right? Perfect. Okay, great. So next to all those. So we're going to look at that conversation. Okay, in this way, it will be easier for us. Okay. So we don't care about the boys. So we care only about this conversation. So we already ready last time, okay? Aquí donde nos quedamos en esta conversación. Ya lo leímos la clase pasada, pero ahora quiero que 2 personas nuevas la vuelvan a leer. Así que, ¿quién quiere ser el turista y quién quiere ser la mujer? I am woman. Okay, sure. You're the woman. Okay, perfect. I tourist. You're the tourist. Okay, I am the tourist or I will be the tourist. Seré el turista. I will be. Okay. I will be tourist. I will be that tourist. That tourist. That okay? Okay. I will be the tourist. The tourist. And I will be the woman. Okay. Seré el turista y seré la mujer. Okay. I will be the tourist. I will be a woman. Okay. Perfecto. Entonces, turista y woman, prepárense. Okay. Y en 3, 2, 1, telling. Excuse me, madam. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Cathedral? Mm-hmm. Okay, and the woman? Just walk up Fifth Avenue to 15th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it is right, across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up.
Okay, perfect. That was really amazing. Okay, everyone, please, a big applause for them. Okay, great job. Okay, give you an A plus. Awesome. Okay, so what are some of these new vocabulary? ¿Cuáles son algunas palabras nuevas para ustedes? Just turn around and look up. Okay, just turn around and look up. Okay, empecemos con esta, just turn around. Just turn around significa solamente, no serían turnesen, sería solamente volteense. Okay, turn around, voltearse. Okay, just turn around sería solo volteense. Okay, solo volteense, volteese. Y solo turn around es voltearse. Sí, voltearse, exacto. Turn around, voltearse, exacto. Muy bien, entonces voltearse. So, voltearse, turn around, voltearse. Y just turn around, solo volteese, en este caso. ¿Ok? Y luego tenemos, just a second. Ok, I don't need that, this one. Ok. Entonces, just look up, mire arriba. Mire arriba, just look up. Look up, look up. Look up, sí. Mire arriba. Mire arriba, ok. Solo volteese y mire arriba. Ok, that's what she's saying. Solo volteese y mire arriba. Ok. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra palabra nueva? Yes. Ok, denme un segundo que estos no lo pausé. Ok. Ok, perfecto. ¿Alguna otra palabra nueva? Yes. And where is empire? Where is empire? Ok, where is empire? Ok. Where is significa dónde está. Ok. Recuerden que where is es la pregunta que se dice para dónde está. Okay, yes. So where is that? ¿Dónde empire. Está? Empire, bueno, en este caso es un nombre. El Empire State Building. Okay? El Empire State. No sé si lo han escuchado. Básicamente no. El Empire State es este edificio súper grande, esta torre. El Empire State. Así se llama, un nombre. Pero si quieren saber Empire en sí lo que significa, significa imperio. Pero ese no es el nombre, ¿ok? Empire significa imperio. Imperio. Ajá. Y state significa estado. Estado. Ok. Building significa edificio. Ajá. Entonces como que edificio del imperio del estado, algo así, ¿no? Edificio. Okay. Edificio. Empire en State, like the son of Alicia Keys? I don't know. No conozco esas personas. Es como un nombre propio. Sí, es un nombre propio, la verdad. Sí, es el nombre de un edificio. Es como la Torre Eiffel. La Torre de Pisa. Como decir el Coliseo. El Coliseo, exacto. So, the Empire State Building. Ok, la Torre de Eiffel. I have a question. Sure. What is the pronunciation, the H-T? How do you H-T? Get to... Así. Saint. This one? Saint? Yes. Ok. Entonces sería la abreviación de saint, santo. Saint. Entonces decimos saint. Ya, yeah, saint. Exacto. Ok. Sí. Sí. Entonces, en este caso, la ST con el punto se puede abreviar de dos formas. Bueno, la abreviación puede significar dos cosas. Uno es saint y la otra es street. Pero street es cuando tenemos, así, ya digamos, el nombre de la calle y luego dice street. Si tiene la oración de último, es calle. Pero si nuevamente tiene el ST y luego tiene un nombre propio, significa saint. En este saint. Caso, el Santo Patricio. Saint okay. Patrick. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tienen? Just well up Fifth Avenue. Ok. Entonces, en ese caso sería Fifth Avenue, la quinta avenida. ¿Ok? So, fifth significa quinta. Es avenue. Ya, yeah, avenue. Ya, yeah, avenue, avenida. Sí, fifth significa quinta. Y luego tenemos avenue, significa avenida, ¿ok? La quinta avenida. ¿Ok? La quinta avenida. Entonces, walk up significa camine hacia arriba. ¿Ok? So, walk up, camine hacia arriba. Ok, perfecto. Camina hacia arriba, walk up. Ok, perfecto. Quiero ver qué más. Sí, creo que eso sería todo. El Rockefeller Center también este es otro nombre propio.
El centro Rockefeller. Center significa centro. Center. Centro, ¿ok? Y sería Rockefeller, es el nombre de un apellido, ¿ok? Es un nombre propio. El centro Rockefeller. Ahora bien, si ustedes quieren decir que voy al centro, no van a decir I'm going to the center. ¿Ok? Hello, Brenda. What's up? What's wrong? ¿Qué pasa, Brenda? ¿Cuál es el problema? ¿Me escuchas bien? Ok. Nothing? Ok. So, let's see. We were saying center. O sea, si van a decir voy al centro, bueno, en este caso no podemos ir ahorita por la cuarentena, pero... Ajá, sí, en algún caso en el futuro, en unos 4 o 6 meses, esperemos que ya habrá terminado esta cuarentena, pues si quieres decir voy al centro, no va a decir voy a, I'm going to the center, ¿ok? Se dice I'm going to, sería to the to downtown, I'm going downtown. Downtown. Downtown, I'm going downtown, voy al centro. Downtown. ¿Ok? I'm going downtown, voy al centro. Entonces, centro... de la ciudad o centro, en el caso del centro que conocemos aquí en San Salvador, sería downtown, ¿ok? Ese sería downtown, centro de la ciudad, ¿ok? Entonces, si van al centro, ¿qué es lo que van a decir? I am going to downtown. I'm going downtown, ¿ok? I'm going downtown, great. Okay, perfect. That's good. Yeah, I'm going downtown, voy al centro. Muy bien. Okay, aquí Brenda pregunta cuando decimos San Jacques o San Honorary. No sé cómo se pronuncia eso, San Honorary. ¿Qué es San Honorary? ¿Alguien sabe? San Jacques sí lo conozco, pero San Honorary. Aquí me preguntan cuál es la diferencia entre San Jacques y en Saint Honor. Okay. No sé quiénes saben qué es Saint Honor. No. Son marcas, dice, son marcas, pero nunca he escuchado esta marca, Saint Honor. Pero sí, son las mismas cosas. Aquí Saint Jacques, Saint Honor. Abbreviature. Yeah, abbreviature, yeah, abbreviation. Okay, una abreviación. It's an abbreviation, okay? Entonces, ST, abbreviation for Saint, okay? That's what ST means, abbreviation for Saint. Ok, entonces Saint or Saint Jacques es lo mismo, ok. Se puede escribir Saint, se puede escribir Saint Jacques. Aquí Saint Jacques porque suena más, no sé, stylish, suena mucho mejor, ¿no? No quieren poner Saint Jacques porque si ponen Saint Jacques se escucharía un poco raro, se escribiría un poco raro. Entonces prefieren poner la abreviación, ok. Entonces probablemente muchos no sabían que Saint Jacques significa Santo Jacques. Porque hasta suena raro en español si dice Santo Jacques, entonces quizás por eso le ponen abreviado. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto, son marcas, pero... Uh-huh. Recuerden que si quieren tomar screenshot de esto para recordarse de las palabras y todo eso, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Solo me dicen, teacher, para un momento que voy a tomar screenshot, ok, para así no interrumpirlas. Ok, interrumpirlos con grabando la pantalla del screenshot, ¿no? Ok, entonces, ¿todo bien aquí? ¿Todo perfecto? Yes. Ok, perfect, great, all right, great. So we're going to continue now. Ok, so here we have, let's see. Ok, so here we also have some phrases, ok? We have first, who wants to read the first one? This one. Second, who wants to read this question? How do I get to Rockefeller Center? Okay, ¿cómo llego a Rockefeller Center? Al centro Rockefeller, okay. ¿Cómo llego al centro Rockefeller? Muy bien, perfecto. How do I get to? Okay, entonces así te pide direcciones. How do I get to? ¿Cómo llego? How do I get to? Okay. Teacher, ¿sí? Solo el verbo get. Sé que tiene muchos significados, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por ejemplo, get significa obtener, tener. Alcanzar, ¿sí? Exacto. Entonces, llegar. ¿Cómo? Llegar, exacto, llegar. Entonces, en este caso, ¿cómo sabemos que es llegar? Porque dice get to.
get to, cuando tenemos esa colocación, o en ese caso, el verbo más el preposición to, get to significa llegar a. Okay. Entonces, si no lleva el to, puede significar otra cosa, pero si es get to, significa llegar a, ¿ok? ¿Cómo llego al centro Rockefeller, ok? Y nuevamente dices cosas como walk up o go up Fifth Avenue, ¿ok? Camina arriba en la Quinta Avenida o ve arriba, ¿no? Go up, ¿ok? En la Quinta Avenida. Entonces, walk up, go up. Y luego aquí tenemos la siguiente, ¿cuál, cómo se dice, pronunciaría esto? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Génesis? Gira la like. Ok. I'm sorry. No, it's okay, it's okay. Sure, Brenda. Gira a la izquierda. Ya. En la 49. En la calle 99, muy bien. En la calle 49. Ok, pero en inglés, ¿cómo sería? Turn left on. Turn left on 49, the 49th street. 49th street. 49th street, ok. Great. En la calle 99. Y luego tenemos, it's on the right. It's on the right. ¿Ok? Está a tu derecha. Right, derecha. Exacto. Left sería izquierda. Left, izquierda. Right, derecha. ¿Ok? It's on the right. On the left. ¿Ok? Walk up. Walk down. ¿Ok? Perfecto. Entonces luego tenemos, how do I get to Bryant's Park? How do I get? How can I get? How can I get? Entonces puedes decir, how do you get? ¿Cómo llego? O how can I get? How can I get es básicamente lo mismo, pero quiere significar ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar? La otra es ¿cómo llego? Y este es ¿cómo puedo llegar? ¿Ok? ¿Cómo puedo llegar? How can I get? Can I get to? ¿Cómo puedo llegar? Y el otro solamente es ¿cómo llego? ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo llegar al Parque Bryant? Bryant Park. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegan todos? ¿Qué dice aquí? Walk down. Walk down. Uh-huh. Or go down. Go down, down Fifth Avenue. Fifth Avenue. Fifth Avenue. Fifth, la quinta avenida. Fifth Avenue. Avenue. ¿Ok? Entonces, tenemos walk up, walk down. Go up, go down. Turn right, turn left. ¿Ok? So, again. Walk up, walk down. Go up, go down. Turn left, turn left. No, turn left and turn right. Yeah. Okay, sí, tengan cuidado con no confundirse con izquierda o derecha, que hasta yo me confundo a veces. Walk up. Go up. Okay, go up y walk up es lo mismo. Vayan arriba. Okay. Okay. So go up, ir arriba. Go up. Ve arriba, ve go arriba. Down. Go down, es ir abajo, ve abajo. Exacto, go up, ve arriba, so ve abajo, sería go down. ¿Ok? Significa lo mismo que walk up, solo que walk significa walk up, significa camina arriba, y walk down, camina abajo. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Okay, so, teacher. Sí. Si yo me refiero a alguien y le pido que baje las gradas, puedo decir go up. No, no, perdón. Eso sería si quiero decirle yo que suba las gradas. ¿Puedo sí, decir que suba las gradas, sí. Sí, go up, ya. Yeah. Go up, ¿ok? Solo que en ese caso, si tú estás en segundo piso, puedes decirle come up. Come up the stairs. Come up the stairs. Teacher. Okay. Sí. Y upstairs y downstairs. Es subir y bajar la grada, ¿verdad? Sí, exacto. En eso, sí. A eso iba. Sí, definitivamente. Ah, ok. Ok, okay, entonces, come up the stairs. Déjame ponerlo en otro colorcito. Come up the stairs, sube las gradas. Pero en este caso es solamente si tú estás en el segundo piso. Y tú estás en el segundo piso. Es como decirte, úneteme. Ok, aquí estoy. Subí. Tú estás en el segundo piso, ¿ok? Entonces, sube las gradas, come up the stairs. Entonces aquí tenemos upstairs, significa arriba, en el segundo piso, arriba de las gradas. O si es un edificio de dos pisos, dice segundo piso, tercer piso, segundo,
tercero, cuarto piso. ¿Ok? Entonces sería upstairs, sería arriba de la grada, segundo, tercero, cuarto piso. Y sería downstairs, significaría casi lo mismo, sería abajo de las gradas. Y esto puede significar, quiero ver, segundo piso, primer piso. O incluso puede ser cualquier piso, pero tiene que estar debajo. Eso depende. Por ejemplo, si tú dices ve arriba, ve sube las gradas, sería go upstairs. Go upstairs. Sube las gradas. Pero en este caso, ustedes están en el primer piso. ¿Ok? Ustedes están en el primer piso. O en un piso bajo, ¿no? Pero si ustedes dicen, go downstairs, sería baja la grada. Baja las gradas. Pero ustedes están en un piso alto. ¿Ok? En un piso alto, no están en el primer piso. Esa es la diferencia entre go upstairs y go downstairs. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, no. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos este upstairs. Sería arriba de la grada. Downstairs sería abajo de la grada. Go upstairs, sube las gradas. Y go downstairs, baja las gradas. Ve arriba, go up, ve abajo, go up, go down, walk up, camina arriba, walk down, camina abajo, ¿cómo puedo llegar? How can I get to? Y how do I get to? ¿Cómo llego? ¿Ok? Perfecto. Entonces, no sé si le van a tomar aquí un screenshot. Yes. Ok, perfecto. Para que así les quede grabado, ¿no? Y bueno, aquí tenemos varios lugares. Primero leamos los nombres, ¿ok? ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama este edificio? Empire State Building. Empire State Building, okay, great job, that was perfect. Empire State Building, okay. What about this one? ¿Qué tal este? Bryant Park, okay, Bryant Park. Okay, este, New York? New York Public Library. New York Public Library, and this one? Rockefeller Center, great. And this one? St. Patrick's Cathedral. St. Patrick's Cathedral. This one? Cathedral. Cathedral? Grand Central Terminal. Okay, great job. Awesome. Grand Central Terminal. So these are the ones that you have to memorize, basically, okay? For this exercise. Estas son las que tienen que memorizarse para este ejercicio, okay? Entonces, ahora vamos a ver un poco más sobre de qué trata todo eso, ¿no? Teacher, wait. Mm-hmm. Turn left on es a su izquierda. Turn left on. No, gire a la izquierda. Ya, gire a la izquierda, gire a la izquierda. Gire a la izquierda en. Ok, si te decimos turn right on, sería gire a la derecha. Ok, gire a la derecha. Ok, turn left on. Gira a la izquierda en, or turn right on, gira a la derecha en, ¿ok? Ok. And it's on the right, es a la derecha. It's on the left, a la izquierda, ¿ok? Perfecto, muy bien, de nada, un gusto ayudarte. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos, how do I get to Rockefeller Center? ¿Ok? Entonces aquí dice, walk up o go up Fifth Avenue, ¿ok? Entonces sería Fifth Avenue, sería esta. Esta es la Fifth Avenue. No, no, okay. No, that's Madison. Okay. So let's see. It's right here. This is Fifth Avenue. Okay. So how do you get to Rockefeller Center? So walk up or go up Fifth Avenue. Okay. So Rockefeller Center. So you go like this. And you go, and this is the Rockefeller Center, okay? Entonces, go up Fifth Avenue and turn left, okay? Turn left of 49th Street, okay? And it's on the right. Okay, great. And how can I get to Bryant Park? Walk down or go down Fifth Avenue, okay? En ese caso sería, okay, walk up, walk down or go down, okay? Entonces sería todo esto. Y luego buscan la 42. ¿Dónde está la 42? Aquí, la 42 Street, ¿ok? On the 42 Street, ¿ok?
Y luego dice, it's on the left. Está a su izquierda. ¿Qué es el Bryant Park? Entonces aquí se van y aquí está a la izquierda, ¿ok? Este es el Bryant Park. ¿Ok? ¿Creen que ahora está un poco más claro de cómo decirles las direcciones? Yes. Un poquito. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios, no se preocupen. Ok, perfecto. Entonces pasemos a más, a ver qué tal tenemos. Ok, entonces aquí teníamos esto, ¿no? Decíamos que para preguntas podemos decir, how do I get to? Que sería, ¿cómo llego a? Ok. So, ¿cómo llego a? Y también tenemos, how can I get? ¿Cómo puedo llegar a? ¿Cómo puedo llegar a? Ok. Perfecto, muy bien. Entonces luego para las respuestas podemos decir, walk up, camina arriba. Go up, camina arriba, walk down, camina abajo, go down, camina abajo, turn left on, gira a la izquierda en, turn right on, gira a la derecha en, on the right a la derecha y on the left a la izquierda, ¿ok? Teacher, ¿sí? ¿Y si es una dirección que tiene que tomar una ruta de bus? Ok, para ruta de bus solo puedes decir, ¿cómo se llama? Take a bus. Yeah, take the bus. Take the route number 5 bus. Okay, take the route number 5 bus. Tomen la ruta número 5, el bus de la ruta número 5, okay? Take the route number 5 bus, por okay. ejemplo. Okay, así se dijera, okay? Muy bien, okay. Entonces luego vamos a ver qué tenemos aquí. Veamos. Okay. Veamos aquí. Ok, how can I get to the Rockefeller Center? Ok, perfecto. Entonces, how can I get to the Rockefeller Center? How do I get to the Rockefeller Center? Entonces aquí tenemos walk up Fifth Avenue and go up Fifth Avenue. Significa lo mismo, go up y walk up, ok. Entonces aquí sería para arriba. Ok, es so walk up the Fifth Avenue. Ok. Y luego, cuando le decimos walk up Madison Avenue, go up Madison Avenue. ¿Ok? Entonces, la a Madison Avenue, ¿dónde está? La Madison Avenue sería esta. Ok. ¿Ok? Entonces dice walk up Madison Avenue, go up Madison Avenue. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo mismo. ¿Ok? Se van hacia arriba, ¿no? Okay. Todo arriba, go up Madison Avenue. Van a ir, caminen arriba o vayan arriba, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, así sería. Y luego tenemos, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Ok, básicamente aquí les dice dónde están las cosas, ¿no? Que aquí está la New York Public Library, el Bryant Park y todo eso, ¿ok? Pero veamos si tenemos algunos ejercicios que nos puedan explicar un poco más, ¿ok? Knowledge check, ¿ok? Perfecto. Hagamos estos ejercicios porque les va a servir mucho y este tema es un poco complicado para algunos, así que les va a servir mucho hacer este ejercicio junto a la clase, ¿ok? Entonces, denme un segundo. Y computer sound. Y hagamos este ejercicio, ¿ok? Ok. Primero, cuando hagan ejercicios, ¿qué es lo que deben hacer? Lean las preguntas y respuestas primero, ¿ok? No escuchen los audios. Vean las preguntas y respuestas primero y intenten adivinar de qué van a tratar los audios, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos Where can the woman get stamps? ¿Ok? ¿Entienden la pregunta todos? ¿Qué son stamps? Estampillas. Estampillas, muy bien, perfecto. So stamps, estampillas. ¿Ok? Estampillas. Ok, entonces, ¿dónde se consiguen las estampillas? ¿A quién sabe? En the post office. En the post office, muy bien. ¿Dónde más? En el banco puede hacer. En el banco también. Bueno, aquí tenemos otras opciones. Yo, sin antes escuchar el audio, yo me voy por el banco. Ok, esto es lo que deben hacer. Intenten adivinar las preguntas, qué les van a preguntar y adivinen las respuestas. Y después escuchen para ver si están bien. Ok, entonces la siguiente. What do you need? What do they need? ¿Qué creen que necesitan?
Una bebida, ensalada de fruta o sándwiches. Sándwiches, ok. Sándwiches. Ok, aquí creo que es un poco más complicado porque en esta puede ser cualquier cosa porque es comida. Ok. Entonces, sería sándwiches por el momento. Where is the gas station? ¿Dónde está la estación de gas, la gasolinera, la cosa? Okay. ¿Dónde está la gasolinera? On the corner of Main and First. Uh-huh. Esa puede ser posible, pero dice next to the drugstore también puede ser posible. Y by the supermarket también puede ser. Todas son posibles, ¿ok? En este caso, solo seleccione cualquiera porque todas pueden ser posibles. Tienen que escuchar bien. Ok. Ok. Y luego, how can the woman get to the restroom? How can the woman? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Van a ver cuáles son las diferencias, porque si ven, estas respuestas parecen muy similares, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque todos dicen blocks, turn left, turn left, turn left. Go, 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 go. ¿Cuál es la diferencia? La primera dice go down. Y las demás dicen go up. Wow. Uh-huh. Y go la última y dice for three blocks. Exacto, for two blocks. Aquí dice for two blocks. For yes. Two blocks. Y la última dice for three blocks. Exacto. Three blocks. Entonces, esas son las diferencias. Entonces, porque ustedes dicen, es la primera, es la segunda, es la tercera. Porque se parecen mucho. Primero identifiquen cuáles son las diferencias. ¿Ok? Esa es una táctica que pueden hacer en todos los exámenes de inglés. ¿Ok? Lean la pregunta primero, intenten adivinar la respuesta. Pero solo para tener en mente qué es lo que le preguntan. Y después responden la pregunta con el audio. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya sabemos qué es lo que nos van a preguntar. Nos van a preguntar dónde se consiguen las estampillas, qué es lo que necesitan, dónde está la estación de Getrenti, les voy a decir, la estación de la gasolinera. Y cómo puede la mujer llegar o ir al restroom. ¿Qué era restroom? Baño. Baño, exacto. Si no es un lugar para descansar, ¿ok? Un restroom sería... Sí, no es el lobby o un lugar así para dormir ahí con aire acondicionado, nada de eso. Es un baño, ¿ok? Perfecto. Entonces, ya sabemos qué nos preguntan y ya sabemos la respuesta, así que ahora a escuchar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí tenemos el audio. Units 13 to 14 progress check. Page 98. Exercise 1. Listening. What are you looking for? Listen to the conversations. What do the people need? Where can they get or find it? Complete the chart. 1. What are you looking for? I'm mailing some letters, and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. Okay. Entonces, ¿a dónde es que vendían las estampas, las estampillas? At the drugstore. At the drugstore. Okay, perfecto. Drugstore. Entonces, se pusieron a pensar de que todos están esperando que dijera banco, ¿no? Todos decían at the bank, at the bank. Y cuando le vieron at the drugstore, todos quedaron como que, ¿qué? ¿Cómo es posible, verdad? Entonces, esto sucede cuando ustedes intentan adivinar respuestas sin escuchar el audio. ¿Las van a tener buenas? Posiblemente no, porque no sabemos de qué trata el audio. Pero les va a ayudar a obtener la respuesta correcta definitivamente. ¿Por qué? Porque al tener una respuesta mala, ponemos más atención, ¿verdad? Cuando uno espera at the bank, uno espera que diga eso. Y cuando uno la dice, dice otra cosa. Y como que no, esto no es lo que puse. Entonces, uno pone más atención. ¿Ok? En ese caso, si hubiéramos escuchado el audio primero, no hubiéramos leído nada, probablemente todos estuvieran como que mencionó el drugstore, mencionó el movie theater, yo no escuché el banco. O sea, se van a estar más perdidos. Por eso, esta es una buena táctica, una estrategia para exámenes de inglés. ¿Ok? Y entonces, esto utilicen. Primero, intenten adivinar. Y esto tiene que ser rápido, porque en el examen de inglés no les van a dar tiempo, especialmente para listening. En el listening les van a decir, vaya, tienen 30 segundos para prepararse para el listening. En eso, ustedes tienen que haber leído ya todas las preguntas y responderlas. ¿Ok? Recuerden, es que solamente hay que responderlas para analizarlas y entenderlas.
No es que tienen que responderlas bien en este momento. Ustedes pueden poner cualquier respuesta que quieran. Pero mientras entiendan la pregunta, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque en el audio van a ver lo que verdaderamente importa, ¿ok? Entonces, en este caso, no es el banco, es el drugstore. ¿Qué era drugstore? Farmacia. En la farmacia, perfecto. En la farmacia. Ok, perfecto. Muy bien, entonces prosigamos a lo siguiente. Ok, sí. Ok, un momento. ¿Sí? Ok, give me a second. ¿Se ha trabado esto? Ok, esperen un segundo, vamos a ver. I'm mailing some letters, and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. Two. So what do we need? I think we have everything. Sandwiches, fruit salad, cookies. Oh, wait. We don't have any drinks. Let's stop at the supermarket on the way there. Okay, entonces, ¿qué es lo que le falta? What do they need? ¿Qué es lo que necesitan? They need drinks. They need drinks, exacto. Entonces, nosotros dijimos sándwiches. Y fue lo primero que mencionaron. Entonces, sí lo necesitan, pero ya lo tienen. Entonces, no es algo de que necesiten urgentemente, porque ya lo tienen. Entonces, dicen también fruit salad. Vimos también esa respuesta que estaba ahí. Entonces, ¿cuál es la única que no mencionó? Que dijo que les faltaba los drinks, ¿ok? Todavía no tiene drinks, que sería bebidas. Bebidas. ¿Ok? Entonces, ¿no creen que esta forma de responder los exámenes de listening es mejor? Primero responderlas y por cualquiera, y después uno las escucha el audio y ahí ve, ah, pues no, era esta. ¿Ok? De esa manera se van a concentrar mejor y ya no van a estar que listening, tengo que escuchar bien, que si me equivoco en una, ya fallé y todo eso. No. De esta manera se van a quitar hasta la ansiedad. ¿Ok? Esa es una muy buena táctica. Muy bien, entonces escuchemos la tercera. Get some lemonade. Good idea. Three. Excuse me, is there a gas station around here? I think there's a gas station on the corner of Main and First. Just drive down Main Street for four blocks. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. I really need more gasoline. Okay, en este caso, ¿qué tal les pareció la respuesta? Está correcta, aquí adivinamos bien, ¿ok? Perfecto, muy bien, adivinaron bien, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se adivinan bien? Perfecto, así solamente se autocorrige, ¿no? Con el audio, si está bien o mala. Entonces, si está bien, perfecto. Si está mal, ¿qué importa? Solamente lo están haciendo para analizar la pregunta y ver las posibles respuestas. No es para tenerla correcta. Si la tienen ya, pues qué genial. Ya podemos pasar a la 4 y ya no tenemos que perder tiempo en la 3. ¿Ok? Entonces está fácil. On the corner of Main and First. ¿Ok? Ya la detectaron y ahí ya murió. ¿Ok? Y luego la 4. 4. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for two blocks and turn left. Thanks a lot. Okay, great. So, what did she say? ¿Qué es lo que dijeron en el audio? Go up for two blocks. Exacto, muy bien. Go up and for two blocks and turn left. En este caso, las tres se parecían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenían que identificar? ¿Cuáles eran las diferencias? Ustedes notaron que aquí decía go down y que este decían go up. Entonces, cuando dijeron go up, ya se eliminó completamente esta. Entonces, luego dicen two blocks. Cuando dijeron two blocks, ya se eliminó esta completamente porque ya dijo tres. Entonces, solo les queda esta. Y así fácilmente ya respondieron la pregunta. ¿Qué les parece esta táctica? Muy buena, ¿no? Muy buena. Very good. Bueno, exacto. Entonces, esto es lo que tienen que hacer en todos los exámenes, ¿ok? Entonces, tienen que hacerlo rápido, porque el profesor o la persona ahí que pone los recordings, los audios, pues lo hace súper rápido, le va a poner los audios rápido y tienen que leerlas y ver, identificar todo esto rápido. Y esto lo van a hacer con la práctica, ¿ok? Mientras más practiquen, más rápido lo van a hacer, ¿sí? Y en este caso, es buena la primera y la segunda. ¿Por qué la primera y la segunda? Ok, la primera... Es que go down es ir abajo.
Y go up es ir arriba. Ok, es lo diferente. Ajá, exacto. Y aquí tenemos two blocks. O sea, go down y go up. Ahí del momento que dice ahí go up, ahí ya sabemos que la respuesta es go up. No puede ser go down. Entonces la queda eliminada. ¿Ok? Okay. Luego dicen two blocks. Cuando dicen two blocks, ya si dice tres o cuatro o algo así, ¿a qué elimináis? Si ves aquí, dice tres. Entonces, ¿a qué eliminamos? Ok. O sea, porque tiene que ser cabal exacto lo que dicen, ¿ok? No puede ser un número más o un número menos, ¿sí? Ok, thank you. Two blocks es como dos cuadras o dos blocks. Sí, dos cuadras, exacto, sí. Ok, perfecto. Two blocks sería dos cuadras. So, two blocks sería dos cuadras, ¿ok? Perfecto. Entonces, two blocks sería dos cuadras, exacto. Serían dos cuadras. ¿Qué era en on the corner of? En la esquina de. Esquina de. Perfecto. The main, de la calle principal, la primera, ¿ok? ¿Qué significa by the supermarket? Por el supermercado. Por el supermercado. Sí, perfecto. Se acerca al supermercado. Por el supermercado, ¿ok? Muy bien. Pero, teacher, me acabo de confundir en algo. Bueno, dijo que on the corner of May, on first. May es como la calle principal. Sí, exacto, la calle principal y la calle primera, sí. Okay. Entonces aquí teníamos Main, significa calle principal, y sería First, calle primera. Ok, esa sería la diferencia. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces pasemos a lo siguiente, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos arriba, un segundo. Ok, let's go. Entonces, ahora ya el último objetivo y ya para terminar la sección 3, ¿ok? Así que los felicito a todos. Hemos llegado a la sección 3. Hemos terminado la sección 3 casi sin problema alguno, ¿ok? Y recuerden que si tienen alguna duda siempre, dígame por favor, ¿ok? Porque es el tiempo para preguntar. Pregunten o callen para siempre, ¿ok? Muy bien, entonces en ese caso... veamos, Brenda, ¿podrías leerme el objetivo, por favor? Okay. Read me the objective. By the end of this class, you will develop skills in reading for details and making inference. Okay, perfecto. By the end of this class, you will develop skills. Skills significan habilidades. Develop significa desarrollar. In reading, en la lectura. For details, para los detalles y making inferences, hacer inferencias, ¿ok? ¿Saben qué son inferencias o inferences? ¿Qué son? Es no. Una deducción de dos ideas, se hace una deducción. No realmente de, sí, no realmente de dos ideas, puede ser solamente de una, pero cabal es una deducción. ¿Ok? Es una deducción, una inference, ¿ok? Entonces, ustedes van a deducir según el párrafo a qué se refiere. Entonces, esta cosa no está explícito en el párrafo, no está ahí, ¿verdad? Tienen que ustedes adivinar, tienen que pensar críticamente. ¿Ok? Entonces, aquí sería la reading y con esto ya terminamos la clase y todos pueden ir a dormir. ¿Ok? Entonces, sí, porque me imagino que están ya cansados de trabajar todo el día. Aunque estemos desde casa en cuarentena, yo sé que es muy cansado trabajando en casa. Yo trabajo aquí 12 horas a diarias, así en casa, así que sé lo cansado que es. Yeah. Ok, entonces aquí tenemos el párrafito, ¿ok? ¿Cómo se llama el párrafo? A walk up Fifth Avenue. A walk up Fifth Avenue, ¿ok? Entonces caminar arriba en la Quinta Avenida, ¿no? Perfecto. Entonces, este es básicamente reading, el pasaje. Y bueno, primeramente quiero que alguien me lea la número uno. ¿Quién me la lee? Mi teacher. Ok, sure, perfect. Solo antes una pregunta. Sí, claro, dime. Cuando usted dice, ¿quién puede leer la primera pregunta? ¿Cuál es una forma de poder responder? El primer párrafo, la cosa. El primer párrafo y uno dice, yo puedo. ¿Cómo lo puedo decir en inglés? Ah, ok, perfecto. Simplemente decir me. Uh-huh. Ok, puede decir primeramente me, I teacher, me, I, you can say I will do it.
I will do it. I will do Let it. Let me do it, okay? Let me do it. Okay, se puede decir me, I will do it, let me do it. Esa sería básicamente, okay? Thank me, you. I will do it, or let me do it, okay? Y si quieren ser un poco más expresivas, díganme, teacher, let me do it, y pongan la manita arriba, ¿no? Levanten la mano con okay. su. Okay. Thank you. Entonces, ¿podrías leerme el apartado número 1, por favor? Claro. Sir, your car at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Street. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd. Sería 102nd, yes, perfect. 102nd. Floor for a great view of New York City. Okay, perfect. That was really amazing. Great job. Okay, I give you an A+, okay? You did really great. I really love your pronunciation. Okay, so what words don't you understand from this part? ¿Qué palabras no entienden? Por ejemplo, tour significa un tour, okay? Un tour turístico, cosas así. Okay, empieza, start, empieza. Okay, entonces empieza tu tour. Okay, empieza, start. Okay, ¿qué otras palabras les parecen difíciles o nuevas? Great view. Great view, great view. Great significa gran y view significa vista. Great view, gran vista. O una maravillosa vista. Great sería gran, maravillosa. Y luego tenemos view, tenemos vista. Una vista, una gran vista, una vista maravillosa. ¿Ok? ¿Qué más? Teacher. En el contexto, perdón. Ok, va, ok. Uno a uno. Aquí muchas personas, va. Primero, la que me dijo teacher. Me. Ok, sure, yes. ¿Puedo decirle lo que yo interpreto del párrafo? Sí, claro, con mucho gusto. Dice, empieza su tour en el Empire State Building en la quinta avenida entre la 33 y 34 calle. Este edificio tiene 102 pisos. Toma el elevador para el piso 102 para una gran vista de la ciudad de Nueva York. Exacto, perfecto. Toma el ascensor para una gran vista de la ciudad de Nueva York. Muy bien, wow. Excelente traducción, muy bien. Te felicito, Génesis. Hiciste una excelente traducción, muy bien. Thank you. Perfecto, eso estuvo increíble, ¿ok? Ahora, la siguiente pregunta, lo siento. Aquí tenemos que hablar por orden porque si no se vuelve un caos. Ok, no, nada más el contexto de la gran vista, pero ya lo dijo la compañera. Sí, exacto. Entonces te vas te vas al contexto de la oración. El ascensor, se va arriba. Ajá, y uno puede estar. Una gran vista, exacto. Entonces aquí puedes quedarte, encender la gran vista, y pues aquí puedes tener la vista, ¿no? Entonces ese es el contexto. Ok, entonces ahora veamos la número 2, ¿ok? ¿Quién me quiere leer la número 2? ¿Qué tal, Elizabeth? Elizabeth, ¿podría leerme la número 2, por favor? Sí, yes. Now walk up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance. The entrance. Mm-hmm. Entrance is between 42nd Street. This library holds over 10 million books. Behind the library is Brian
Park, Bryant Park. Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. Mm-hmm. And at lunch hour, there are free music concerts. Great. So aquí tenemos también summer. Summer sería verano. Y concerts, conciertos, ¿ok? Entonces tenemos summer, sería verano. ¿Ok? ¿Quién tiene alguna pregunta de esto? De algunas palabras de aquí. Entrance. Vamos a ver. Entrance. Ok. Entrance, entrada. Entrance, entrada. Entrance es entrada. ¿Qué otra palabra? No saben. Halls open. Let's see. Halls over. Which one? Halls over. Let's see between this library. Halls over. Okay, halls over. Okay. See, this library halls over. Halls over significa tiene. O mantiene en este caso. Entonces, hall significa mantener. Entonces, este hold over significa como mantiene guardados. Mantiene guardados 10 millones de libros. ¿Ok? Entonces, hold over, mantener guardado. ¿Ok? Mantener guardado, hold over. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hold over sería mantener guardado. ¿Qué es también outdoor? Ok, outdoor café, un café a las afueras, ok, como así. Este es un outdoor café. Aquí las personas van a tomarse un postre con café parecido a Coffee Cup o Starbucks que tenemos aquí, solo que afuera de un edificio, ¿no? Es parecido a Coffee Cup, básicamente. Entonces, outdoor café, outdoor significa fuera de, en las afueras. Outdoors, ¿ok? Entonces, como ahorita que no podemos estar outdoors, solo podemos estar indoors, ¿ok? Entonces, tenemos indoors, sería en la casa o en un edificio. En un edificio, ¿no? No podemos estar outdoors, ¿ok? Yes. Porque si no, nos meten presos, ¿ok? Ahí la lleva. Entonces, no podemos, ¿sí? En Nueva York también ha sido el estado más... Quizás más con más casos de coronavirus. Sí, definitivamente. De coronavirus. Coronavirus. Hoy están ellos críticos con eso. Sí, definitivamente. Sí, mi mejor amiga vive en Nueva York, entonces me dice de que están bastante críticos ahí. La situación está muy crítica, definitivamente. Okay. They are in a very critical state. Ok. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, ok, perfecto. Entonces pasemos a la tercera. ¿Quién me la quiere leer? Roxana, ¿podrías leérmela, por favor? ¿Roxana? ¿En mí? Sure, yes. Número 4, sí. Ok, so claro, la 3. La 3, ¿quién me la puede leer, por favor? All of this, Sixth Avenue to the 49th Street. 49th Street, great. You are standing in the middle. In the middle of the 19th building of Rockefeller Center. And 49th Street. ¿Esa palabra cómo se dice? Another block. Mm-hmm. And welcome to the block. And to the left, you are in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice. Escape in the right there. In the ring there. Okay, perfect. Great job. Okay, that was really good. Thank you very much. I give you an A+. Okay, that was great. Perfect. Thank you very much. Okay, muchas gracias. Eso fue increíble lectura.
Okay, entonces, ¿qué palabras nuevas tienen acá? Que no entienden. In the middle, en el medio. In the middle significa en medio. In the middle, en el medio. Ice skate. Okay, sería patinaje sobre hielo. Ice skate. Ice skate sería patinaje sobre hielo. Patinaje sobre hielo. Another block. ¿Cómo? Oh, another block, otro. Another significa otro. Otro otra cuadra. Otra cuadra, exacto. En ese block sería fija cuadra. So, otra cuadra. So, otra cuadra, another block. Ok, ¿qué más? ¿Sandra? Solo eso. Solo eso, ok, perfecto. Sí. Y cuando dicen, bueno, aquí dice, gire a la derecha en la calle número 49 y camine otra cuadra. Y luego gira a la derecha, a la izquierda. Estará en la Plaza Rockefeller, ¿ok? You're in, significa estará. ¿Ok? You're in, en este caso, you're in, está, estará. Estará en... Jorin estará en esta plaza o llegará a su destino, ¿ok? Llegará a su destino, llegará a su destino. En este caso... Bla, 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 ¿ok? ¿Sí? En este caso, de Jorin, ¿qué es lo que lo convierte en futuro? Porque yo veo que usted dice estará hablando en futuro, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué es lo que lo convierte en futuro? Pues básicamente, primeramente, aquí le da direcciones. Entonces, cuando le dice... Turn right, walk another block, turn left. En este caso, ¿cómo se llaman estos indicaciones, direcciones? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo se llama esto? Turn left, turn right. ¿Cómo se llama esto? Cuando preposition of place. ¿O sí no? Son, pero en realidad se dice imperatives. Imperativos. Imperatives. Imperatives, imperativos. ¿Qué son imperativos? Órdenes, instrucciones, direcciones. Ahora bien, cuando uno da instrucciones, órdenes, ¿lo habla en el futuro o en presente? En futuro. En futuro, exacto. Entonces, no es cuestión de gramática aquí, sino que es cuestión de sentido común, ¿ok? Common sense. ¿Ok? Entonces estás diciendo, vaya a girar a la derecha, luego a la izquierda, camina por aquí y estará en la plaza. En español también decimos en futuro, ¿ok? Primero decimos en presente, estará, haga esto, vaya aquí. Luego estará en la plaza, o llegará a la plaza, ¿ok? Entonces, you're in, en este caso, no se toma, es una excepción a las reglas gramaticales. Es futuro por sentido común, ¿ok? ¿Ok? Entonces, por sentido común, you're in es futuro. Okay, entonces recuerden, cada vez que utilicen imperativos, den direcciones, exacto, normalmente se estará pensando en el futuro, ¿no? Llegará, haga esto y llegará, haga aquello y estará en poco tiempo en esta clase, haga esto y la encontrará a este lugar, ¿ok? Y winter también, invierno, ¿ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Y René, ¿te pude contestar tu duda? Yes. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, leamos la última para ya terminar esta clase, ¿no? ¿Quién me la quiere leer? ¿Qué tal Ok, perfecto, muy bien. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, perfect. Okay, wow, that was really amazing. Okay, thank you very much. Give an A+ for your pronunciation. Okay, great job, Gloria. Okay, that was amazing. Eso estuvo increíble, Gloria. Muchas gracias. Okay, entonces, ¿qué palabras tenemos aquí? Right across, ¿qué decíamos que era? Right across from? Right, en este caso, no significa derecha, significa justo. Justo enfrente de. Right across from. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me preguntan? ¿Y por qué, teacher? ¿Cómo vas a identificar si es justo o si es derecha? Uh-huh. Pues porque en este caso, right across. Cuando tienen palabras así, right across from, se le llaman colocaciones o collocations. Son
palabras que son, no aplican las reglas gramaticales, ¿ok? Entonces, son frases unidas que así se dicen en inglés y así se dicen, ¿ok? Por ejemplo, en español tenemos depender de. No, no decimos depender en, ¿verdad? Depender de. En inglés no se dice depend of, se dice depend on. Se utiliza preposición on, no decimos la of o off. Significa, se dice depend on. Entonces, right across from es una frase ya hecha en el inglés, ya natural. No podemos cambiarla. Siempre va a ser que veamos right across from, eso va a ir unido. ¿Okay? Así van a identificarlos. Tienen que memorizarse esta collocation, esta colocación, esta phrasal verb. ¿Okay? Entonces, esta estructura, yo, right across from, siempre recuérdense, significa justo enfrente de. Okay. De lo contrario, solo dice right. Por ejemplo, aquí teníamos una que decía right. Turn right. Aquí no hay ninguna colocación, no hay ninguna frase ahí combinada. Turn right. Aquí, gira a la derecha. En este caso, aquí sí podemos decir derecha. Pero right across from, siempre que vean esa frase, significa justo enfrente de. Okay, perfecto. Entonces, ¿qué otra palabra no entiende? Model, modelada. It's modeled after the cathedral in College German. Okay, sería fue hecha con base en... Basándose, fue hecha basándose en... Basándose en... Model after. Model after. Fue hecha basándose en... Model significa modelada. Modelada después de, pero en ese caso en español se dijera fue hecha basándose. Model after. Entonces recuerden que model es modelo. Entonces si un modelo fue hecha con base en algo, ¿ok? Basándose en. El after en este caso no significa después. Model after. Esta es otra colocación. Model after. Recuerden que sabes qué significa model after. No hay traducción literal en español. La traducción sería, fue hecha basándose en. Como algo pasado, fue hecha basándose. Exacto. Otra palabra, cathedral o cathedral, aquí sería catedral, ¿no? Ok, que fue hecha como la catedral del modelo de Germany. Exacto, sí, fue hecha basándose en esta catedral, exacto. Ok. Y go inside, ¿qué significa go inside? Ir fuera. Ir fuera. No. Go inside. No. Go inside. ¿Qué le dicen los policías acá en El Salvador? Vaya. Salga. Salga. Sale. Le dicen ahí, ven los videos y dice que salgamos, dice. Go inside. Sí, go inside. Go inside. Va, métanse. ¿Ok? Métanse o váyanse adentro. ¿Ok? Métanse. Go inside. Váyanse adentro, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dicen salgan? Go out. Go out serían salgan. Eso sería go out. Salgan. Ok, okay, go out. Go out. Leave the noisy city behind, ¿ok? Eso es leave something behind, ¿ok? En este caso tenemos leave y tenemos una ciudad o algo. Leave behind. Eso significa nice. Dejar... La, algo atrás. Dejar atrás algo, ¿ok? Dejar atrás, leave behind. Noisy city behind. Sí, en este caso, noisy city, ¿qué significa noisy city? Como ruidosa. Exacto, muy bien, perfecto, ruidosa. ¿Ok? Ciudad ruidosa. Entonces, dejar la ciudad ruidosa atrás, perfecto. Luego tenemos beautiful, look at the beautiful blue windows. Mira a estas ventanas azules, muy hermosas, ¿no? Muchas de, many of these windows come from France, ¿ok? Many of these significa muchas. Many of these, muchas. Okay, windows, tenemos ventanas. Windows, ventana, ¿ok? Pero tampoco vamos a decir, vaya, me he descargado ventana 10. ¿Ok? A las computadoras, ventana 10. No, se dice Windows 10. ¿Ok? So, come from, vienen de. France significa Francia, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta? No, question. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, si gustan, pueden tomar el screenshot a esto porque esto es un montonazo de vocabulario, ¿no? Ok, sí, pero espero que esto les haya ayudado a pues, comprender un poco más de qué se trataba esto. Porque ese es el problema. El ejercicio ahorita que tienen que hacer para el knowledge check,
Ahí tienen que haber entendido esto perfecto, porque luego tienen que hacer inferencias, tienen que deducir de qué están hablando. Pero ¿cómo van a deducir si no entienden el párrafo? Entonces, por eso es importante saber todo este vocabulario, ¿ok? Así que apréndanselo y pues así ya estarán listos para hacer el ejercicio, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene una pregunta final antes de retirarnos y ir a dormir. No, teacher. Thank you. No, todo bien. Okay, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, everyone, I hope you have a great time today, that you learn a lot, and you're dismissed for today, okay? So we're going to see each other next time until tomorrow at night, okay? Los veo mañana. Cuídense mucho y pues pasen muy buenas noches. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.